Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2017. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Estamos aquí para presentar un libro dado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. El libro se llama Apreciaciones Socioculturales de la Música. Es un libro misceláneo, colectivo, con muchas colaboraciones. Y estamos aquí presentes algunos de los coautores. Les digo rápidamente, somos 17 coautores del libro. Y aquí estamos 5 ahorita y esperamos a una persona más. Esperemos que llegue ahorita. Pero para entonces dar una presentación del libro en general, su concepto y luego contenidos particulares específicos que pueden encontrar en el volumen, le cedo la palabra a mi colega, el maestro Alan Edmundo Granado Sevilla, y junto conmigo es el coeditor de este volumen, para que nos hable de la propuesta general de este libro. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, agradecer a la Feria de Minería por abrir las puertas justamente para la presentación de este libro y evidentemente pues a la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? El libro que el día de hoy les presentamos creo que de alguna u otra manera es sui generis, es único en su género porque no son muchas las publicaciones que la Universidad Autónoma Metropolitana consagra al estudio de la música. Este libro es el resultado de una serie de eventos académicos que se han realizado en la UAM. El primero se realizó en 2014, fue la Semana de Estudios Sociales y Culturales de la Música, y lo que pensamos que iba a ser un evento muy pequeñito de casa, con algunas ponencias y con algunas conferencias magistrales, se convirtió en un evento de 3 días de duración en donde hubo conferencias magistrales y gente que vino de muchos lados, de distintas universidades de la República, a compartirnos sus avances de investigación en distintos temas relacionados con la música. Convencidos de que era importante generar contenidos a partir del desarrollo de esta primer semana, el doctor José y yo decidimos trabajar en la elaboración de un volumen que tuviera en primer lugar como característica la pluralidad respecto a las distintas prácticas musicales que se abordan en el libro. Es decir, al abrir el libro ustedes van a encontrar sí los grandes temas que se abordan desde la sociología, algunos textos de carácter teórico como el maestro Paulo, por ejemplo, la aproximación que hace el doctor Armando Sánchez al son cubano, pero también van a encontrar análisis de otro tipo de músicas, como el reggaetón, por ejemplo. Hay un texto muy interesante sobre el consumo de música en la Universidad Intercultural de Chiapas. Hay un texto también interesante, redactado por una colega del Colegio de México, que aborda este revival que se da del danzón a partir del 2000 y la reapropiación que se da en esta práctica musical. Y además, la pluralidad del volumen no se agota únicamente en las distintas músicas que se abordan. Es un texto plural también por las miradas que se lanzan sobre las distintas prácticas musicales. Es decir, hay gente que está trabajando el fenómeno desde un marco de referencia antropológico, hay quien lo plantea desde la sociología, desde la ciencia política. En ese sentido, entonces, es un texto plural por estas dos cuestiones que yo les comento, por las distintas prácticas musicales y, en segundo lugar, por los distintos enfoques. ¿Por qué es pertinente un texto sobre música y por qué las ciencias sociales deben reflexionar sobre la música? Y vaya, quizá el día de hoy es un lugar común pensar en una antropología de la música o una sociología de la música, pero esa es una cuestión que no estaba tan clara hasta hace unos 60 o 70 años, que es cuando, vaya, incluso Max Weber, por ejemplo, que consagra una reflexión importante a la racionalización de la música occidental. Vaya, no teníamos tan claro eso los sociólogos y las sociólogas y los antropólogos y las antropólogas hace muchos años, porque no encontrábamos como mayor utilidad en estudiar prácticas musicales. Sin embargo, a partir de algunos textos, por ejemplo, John Blacking tiene un texto muy breve que publica Alianza Editorial que se llama Hay música en el hombre, donde justamente va entretejiendo estas relaciones que se dan en las estructuras sonoras de la sociedad. Blacking piensa en la música como el sonido humanamente organizado,
y por un lado, y del otro lado las estructuras sociales, es decir, que las estructuras sociales o las sociedades producen cierto tipo de prácticas musicales, pero por otro lado sabemos el día de hoy que también la música contribuye a hacer sociedad. Entonces, consideramos que hay una relación muy estrecha entre la cultura y la sociedad, la cultura que se expresa en la música, pero también la cultura que es recreada a partir de las prácticas musicales. Un poco la idea del libro, la idea que anima el libro es esta reflexión que hace Jacques Attali sobre la música, ¿no? Contenida en un libro que él publica que se llama Ruidos, que tiene que ver con el hecho de que, además de que podemos reflexionar sobre la música, podemos pensar a la música como una herramienta epistemológica. Es decir, él hace esta distinción entre teorizar sobre la música, pero teorizar por la música. Es decir, leer los caracteres de una sociedad a partir de las músicas que producen. ¿Qué tipo de músicas hacen? ¿Quién la interpreta? ¿Quiénes son los públicos? ¿De qué manera circula la música? Eso, a decir de Jacques Attali, nos dice mucho sobre la sociedad en la que vivimos y sobre las distintas sociedades. Entonces, pues vaya, esto como un marco general a las intervenciones de nuestros compañeros, yo les haría la invitación a que se acerquen, lean el texto. En realidad, además, es un texto que se publicó, es un texto muy grueso y además tiene un muy buen precio, así que pueden acercarse al stand de la UAMA a conseguirlo, pero vaya, yo creo que es un texto bastante pertinente justamente por la diversidad de prácticas que ahí se tratan de discutir. Pues sí, el libro se consigue muy fácilmente y con buen descuento, me parece, no sé, pero parece que sí, en el stand de la UAM, que está aquí en el segundo piso de la feria, en el ala derecha, entrando por la puerta principal. Y tiene 50% de descuento. Perfecto, sí. Lo cual les puedo anticipar que es alrededor de 100 pesos. Son 400 páginas de puro saber sociológico, musicológico y antropológico social sobre la música en 100 pesos. Bueno, cedemos la palabra al doctor Armando Sánchez Albarrán, quien nos va a hablar de su propia colaboración en el libro, pues para invitar a la lectura de los contenidos del mismo. Armando. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a la universidad, a la feria, a Alan Granados, a José Hernández Prado por la organización y la paciencia de coordinar este libro, Apreciaciones Socioculturales de la Música, el cual yo los invito a que lo consigan, porque van a encontrar muchas miradas diferentes de cómo aproximarnos a la cuestión de la música. Otra, ya que lo consigan, pues invitarlos a que lean el artículo, que trata de discutir en relación a dos propuestas generales desde la sociología de la música para entender la relación entre la sociedad y la música. La primera versión, que yo diría es una versión fuerte, nos dice que lo social influye sobre la música, sobre la elaboración de la música. La segunda posición nos dice que es más bien la música la que influye sobre la sociedad. De acuerdo con algunos autores como Tibor Knef, la sugerencia es que más bien es una relación dialéctica entre estas dos posiciones. Desde un punto de vista, la primera posición sería, efectivamente, lo social condiciona económica, política, social y culturalmente a la música, por ejemplo, en contextos de nacionalismo, que podríamos encontrar en la música del son cubano, en la canción Hasta Siempre, ¿no? Algunas de las canciones de la nueva trova cubana también nos hablarían de, como Playa Girón, ¿no? De este contexto de Cuba frente a la post guerra mundial, a la situación del bloqueo económico, la situación de constantes amenazas de intervención a la isla, entonces demandarían de la escucha una militancia, ¿no?, política. La segunda perspectiva más bien tiene que ver con la expresión de sentimientos y de identidad popular a partir de la belleza de mucha música original que llegó a trascender a nivel mundial y que encontramos, por ejemplo, en la canción de Guantanamera, y
y en otras canciones que nos dicen que la música popular, por su belleza, por su característica de sentimientos, logró trascender a nivel mundial, al punto en el cual los políticos cubanos le decían a todos los que participaron en la experiencia de Buenavista Social Club: pues ustedes han hecho más a nivel internacional por Cuba que los mismos políticos, ¿no? sin que ellos intentaran hacer política. Y la tercera parte nos hablaría de cómo la música es un reflejo de las condiciones sociales y culturales, en la cual ciertos escritores que tienen una música programática, es decir, realizan sinfonías en Cuba, lograron incorporar valses, sones, ¿no? La música sincopada de los negros, los ritmos de los indígenas precolombinos, y de tal forma que de esta mezcla logran influir en una música nacionalista, ¿no? Entonces, tenemos tres perspectivas que, en términos generales, nos dicen diferentes formas de acercarnos a la música. Gracias. Todo elegante. Armando puso énfasis en los aspectos teóricos de su artículo, pero su artículo es realmente una historia de una relación, un análisis muy bonito, muy interesante, del son cubano. Entonces, él lo puso en medio de sus presentaciones, pero lo invito a leer el artículo no solo por ampliar estas cosas que nos decía, sino también por esa aproximación al son cubano. Y otro género interesante que se llega a explorar en nuestro volumen es una cosa muy contemporánea y muy extraña que se llama el reggaetón, ¿verdad? Y la doctora Dulce Acela Martínez está aquí presente, ella tiene una colaboración en nuestro libro sobre esa temática, y por favor, Acela, si nos quieres platicar de tu texto. Primeramente, pues muchas gracias a doctor José Hernández por la invitación y a ustedes también por acompañarnos esta tarde en la presentación del libro. Como ya lo comentaron en la mesa y como ustedes lo podrán leer en el libro, una de las aportaciones principales que realiza ese texto es que reúne diversos enfoques, diversas reflexiones de distintas disciplinas sobre la música. Y en mi caso, bueno, desde la sociología, lo que comparto o lo que colaboré en este libro fue precisamente con un artículo resultado de mi investigación doctoral sobre las representaciones sociales de la sexualidad y el reggaetón. Básicamente, este artículo de manera general aborda el origen del reggaetón y también, bueno, más o menos cómo se fue difundiendo en nuestro país. Alrededor del 2005 hay una difusión a escala masiva por parte de la industria musical, también por las industrias culturales, por la sociedad de la información, y lo que implicó es que hay un gran consumo de este género musical por una parte de la población juvenil de nuestro país, y este consumo obviamente es tanto mercantil como simbólico, lo que ha generado pues un surgimiento de grupos o colectivos juveniles que actualmente se autodenominan combos reggaetoneros. Estos combos reggaetoneros son agrupaciones de jóvenes que se unen o que se identifican básicamente, obviamente, por el reggaetón, pero también por zonas, por decirlo de cierta manera, donde habitan, de colonias marginadas o provenientes de zonas marginadas, en donde estos jóvenes, una de las formas que les ha generado este proceso de identificación o construcción de identidad precisamente es la música. Y bueno, en este artículo con el que yo comparto es precisamente cómo a partir de este género musical los jóvenes reggaetoneros tienen una representación social de la sexualidad, en donde hay tres elementos que quisiera destacar. El primero es precisamente que, si bien es cierto, en el reggaetón, por el contenido semántico que tiene, tanto en la letra de sus canciones, la forma de bailar que se llama perreo, los videos musicales y también la publicidad o las imágenes publicitarias también en los discos provenientes de la piratería, se muestra un contenido tanto de violencia de género, pero también una violencia de hombre a hombre, ¿sí? Y también hay una sexualidad que podría vincularse con una sexualidad sin ninguna consecuencia negativa, como una forma de diversión, una liberalidad sexual,
Pero lo que también es importante entender aquí es que el reggaetón no es el único elemento cultural, por decirlo de alguna manera, que está propiciando esta violencia de género que actualmente está creciendo o se difunde más o se conoce más en nuestro país. Entonces, el reggaetón sí puede ser una aportación a esta creciente violencia, pero no es lo único. Entonces, es lo que trato de hacer esta reflexión en el texto, que no hay que propiciar que, o entender que el reggaetón es el culpable o es el responsable de toda esta creciente violencia de género o este consumo de drogas en los jóvenes o de embarazos no deseados en adolescentes, sino que es un género más musical que está ahí y que obviamente hay otras otros factores, otros elementos que contribuyen en esa difusión y que no son estigmatizados, que no son criticados, que no son rechazados y que bueno, habrá que pues, reflexionar sobre esta parte, ¿no? Que por un lado tenemos tanto una publicidad, tanto que es de nuestro país como proveniente de otros países donde podemos ver reflejado todos estos contextos de violencia, también inclusive en la moda, otros géneros musicales, no sé, por ejemplo, si me viene a la mente hablar del rock, el rock and roll de Elvis Presley, que en su momento con sus movimientos de cadera escandalizó también a la sociedad y pues bueno, hoy día el reggaetón es este género al que se le estigmatiza como un generador de esta violencia y escándalo en los jóvenes sexual, pero que no es lo único, ¿no? Eso es por un lado. Y otro elemento que también ahí rescato es que si cierta parte de la sociedad estigmatiza este género por todo lo que ya he comentado, lo delicado es que no solamente se queda en el género musical, sino va también más allá. Es decir, hay un rechazo, una discriminación y una violencia también hacia estos jóvenes que escuchan este género musical. Entonces, habría que también reflexionar qué es lo que pasa, ¿no? Si estamos hablando de que haya una sociedad equitativa, donde haya inclusión, ¿por qué rechazar a estos jóvenes que escuchan un género musical que, bueno, puede contener estos elementos, ¿no?, señalados? Pero que también es importante entender que no todos los jóvenes que escuchen el reggaetón o este género musical urbano, pues van a ser machistas, van a ser violentos, van a ser consumidores de drogas, etc. Y como ellos me señalaban en algunas de las entrevistas, ¿no? Me decían, bueno, conocemos jóvenes o conocemos gente adulta que no escucha reggaetón y son violentos, son machistas, consumen drogas. Entonces, en esta parte yo invito a esa reflexión, a que intentamos que no solo a partir de que un grupo de jóvenes escuche un género musical, pues los vamos a tener que etiquetar con estos estigmas, discriminarlos, estigmatizarlos o rechazarlos. Y bueno, por último, también ahí hago énfasis que pues si bien es cierto el reggaetón es un género musical que podríamos decir refleja a nuestra sociedad contemporánea, ¿no? La sociedad actual, en donde estamos saturados de contenidos violentos, contenidos sexuales, una violencia también proveniente, específicamente en el caso de nuestro país, proveniente del narcotráfico. Entonces son muchos factores, muchos elementos que están ahí y que vale la pena dialogar y reflexionar, en donde también un factor que me parece que hay que tomar en cuenta es algo que señalaba Bourdieu, que en este caso la violencia de género es una violencia que tiene una historicidad, que no es una cuestión de hoy día o de este género musical, sino hay una historicidad que ya tiene años, que ya tiene siglos y que es proveniente, como les mencionaba, tanto de nuestro país, de nuestra cultura y que también proviene de otras culturas, pero que también estamos todos vinculados, es decir, todos somos responsables de esa misma historicidad, tanto el Estado como las instituciones, la misma familia, la iglesia, etc. Entonces todos colaboramos con esa misma historicidad y que también nosotros mismos debemos de darle elementos, educación, en este caso a los jóvenes, a los niños. ¿Para qué? Para que pues, cuando escuchen o vean todos estos elementos que tienen contenidos de violencia o de sexualidad en la televisión, o lo escuchan en la radio, o lo ven en internet, tengan esos elementos o herramientas para poder comprender lo que se está viendo y puedan ellos hacer pues también una propia reflexión y que bueno, estos son, por decirlo de cierta manera, es un espectáculo, como diría Boetsky, vivimos una sociedad del espectáculo en donde eso es un performance y que no necesariamente necesitamos seguir esos
parámetros para poder ser aceptados o tener una identidad o un sentido de identificación con alguien más a partir de eso. Bueno, entonces, pues gracias. Gracias, Dulce. Y le cedo la palabra al maestro Alan Granados, quien quiere hacer una acotación hecha por Dulce. Y de una vez le pediremos que sí nos hable de su propia colaboración, que es una de las mejores del libro. Él ahorita les cuenta. No pudo estar presente, pero también hay un artículo escrito por Merari Piera Alcázar, que se llama Roqueras histéricas excéntricas, autorrepresentaciones de roqueras en Tijuana y el Distrito Federal. Y es muy interesante y complementa lo que comenta la doctora Dulce, porque generalmente no pensamos al rock en términos de los patrones de discriminación y de los estereotipos que promueven. Y justamente el análisis que nos propone Merari tiene que ver con pensar al rock como una tecnología de género, es decir, como una tecnología que generaba ciertas construcciones de la corporalidad masculina y femenina, ¿no? Generalmente la corporalidad femenina encarnada en esta idea de la groupie subordinada al deseo de los hombres, y ella hace un acercamiento etnográfico a mujeres que decidieron participar de una manera mucho más activa en el rock como intérpretes, como músicas, y es bastante interesante cómo las mujeres pues, son capaces de resignificar y de construir una corporalidad distinta a la corporalidad que se elabora así desde una suerte de discurso hegemónico del rock. Entonces, es interesante el texto de Merari, que complementa lo que comenta la doctora Dulce, porque también nos permite ver esa construcción, este tipo de dinámicas, ¿no?, de discriminación simbólica, de construcción de estereotipos, que están presentes en el rock, nada más que los sociólogos gustan mucho de reflexionar en el rock como si se tratara exclusivamente de un género que contribuyó a construir como nuevas formas de experimentar la juventud, y como si al interior de este género musical no existieran tensiones y no se reprodujeran estereotipos. Entonces, también la invitación sería a que leyeran este artículo. Yo les, brevemente, para dar tiempo al resto de los de las personas que colaboraron y si hubiera alguna pregunta por parte del público, yo escribí un artículo muy pequeño que tiene que ver con la memoria colectiva y la música, que se titula El sonido y la música como marcos de la memoria colectiva, y básicamente ahí lo que propongo son dos cosas. En primer lugar, yo parto de la idea de que la música es una práctica eminentemente social, ¿no? O sea, podemos pensar a la música como acción social. Hay mucho la tendencia en ciertos estudios históricos a pensar en la creación musical como estos grandes genios que se aíslan en un cuarto con su piano a producir y a componer obras así, como si ellos no respondieran a sus contextos sociales, a sus contextos culturales, como si no tuvieran en cuenta las respuestas que quieren generar por parte del público, ciertos mensajes que quieren comunicar, ¿no? Entonces, el compositor, incluso estando aislado en el proceso compositivo, tiene en cuenta un otro imaginario que es al que está tratando de interpelar, o es a la persona a la que se está dirigiendo. Entonces, pensando la música como una práctica evidentemente social, yo lo que considero es que podemos pensar a la música como un marco colectivo de la memoria. Así como ustedes, cuando van por las calles del centro y pasan por distintas calles y se acuerdan de personas o de conversaciones o de ciertas vivencias, o cuando ven igual el calendario y de repente dicen, ah, es tal día, y les vienen a la cabeza ciertas cosas, lo mismo ocurre cuando nosotros escuchamos ciertas canciones que tienen un contenido emotivo muy fuerte para nosotros. En ese sentido, podemos pensar justamente a la música como un marco colectivo de la memoria, a la manera en que piensa Maurice Holbach justamente los marcos colectivos de la memoria. De alguna u otra manera, esta perspectiva complementa algunos fenómenos observados por alguna gente que ha hecho estudios sobre el sonido. Jean-François Boyard, por ejemplo, habla del fenómeno de la anamnesis, que tiene que ver justamente con ciertos recuerdos que son detonados cuando escuchamos ciertas músicas o ciertos sonidos en general. Yo lo que pienso es que la postura de Jean-François Boyard es correcta, pero tenemos que pensar la música como algo que es externo al individuo, como algo que es un producto eminentemente social. Entonces, y nada más lo dejo ahí para que les...
tenga, así como de leer el texto y pasar a los siguientes autores. Nuestro texto, nuestro libro tiene un epílogo muy original, muy interesante, que es un texto del sociólogo francés Pierre Bourdieu sobre Beethoven como músico empresario. Y el traductor de ese magnífico texto es el maestro Cristian Hernández Pérez, aquí presente, al que le queremos pedir que nos hable de este pequeño texto. Insisto, para invitar a su momento. Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecer pues, por haber recibido la pequeña colaboración, porque, bueno, a diferencia de todos los autores del libro, yo no soy experto en temas musicales, soy únicamente melómano, y mi aportación pues se reduce a una pequeña traducción de un texto del francés al castellano del sociólogo Pierre Bourdieu. Estas son apenas cinco cuartillas, pero creo que es una modesta pero importante aportación, porque este pequeño artículo, que realmente son pues, extractos de un seminario que él dio en 1981, pues nos da líneas generales para poder pues, realizar, digamos, que reflexiones de mayor profundidad. Y bueno, lo que nos dicen en estos fragmentos es de que pues, el artista, ¿no?, a pesar de tener este genio creador, en el caso de Beethoven, no pudo haber hecho lo que hizo si no existieran condiciones sociales que pudieran, digamos, que posibilitar que su genio creador pues llegara a donde lo conocemos hoy, ¿no? Menciona, por ejemplo, que en aquella época, digamos, en la Viena de principios del siglo XIX, pues había toda una serie de transformaciones sociales, ¿no? No solo en Viena, sino en Europa, ¿no? Transformaciones sociales y económicas que, bueno, que tuvieron una repercusión directa en el mercado musical, ¿no?, y que Beethoven pudo aprovechar, ¿no? Por ejemplo, este hecho de que ya los artistas no solamente podían vivir de los mecenazgos, no solamente podían pues, recibir financiamiento de ciertos príncipes, sino que ya se estaban abriendo otro tipo de opciones, ¿no? Por ejemplo, la publicación de las partituras musicales con las que se podía pues comercializarlas, ¿no? Había una suerte de derechos de autor, ¿no?, que donde el compositor podía pues sacar beneficio, ¿no?, de sus composiciones, ¿no? Composiciones que no solamente eran a gran escala como la sinfonía, sino eran también a una escala más amateur, ¿no?, de piezas fáciles, popurrís, piezas que pues tenían una duración muy corta, ¿no?, y que eran fáciles de tocar, ¿no? Y bueno, Beethoven, además de este genio creador, pues tenía esta habilidad de visionario pues empresarial, ¿no? Por eso el texto se titula así, ¿no? Es un breve impromptu sobre Beethoven, artista empresario, ¿no?, porque además de esta calidad creadora, pues tenía una visión, ¿no?, pues, para poder financiar su propio proyecto musical, ¿no?, y muy importante, ¿no?, que podía componer lo que él quería sin necesidad de estar pues, sometido a los criterios estéticos de los príncipes o de las cortes, ¿no? Entonces, bueno, en general esa es la aportación de este breve texto. Como complemento, yo recomendaría una excelente película documental que se titula Heroica, de Simon Seller, que se estrenó en 2003, y bueno, 2003, sí, 2003, y habla sobre el día en que se estrenó la tercera sinfonía de Beethoven, la Heroica. Y bueno, en esa película se puede ver claramente todo el gusto estético que había la Viena, ¿no?, de esa época, ¿no? Cómo había un gusto que se inclinaba por las formas, se muestra también cómo hay una transformación inclusive pues en la innovación musical, ¿no? Las orquestas comienzan a ser más grandes, la misma música es más difícil de tocar, hay disonancias, hay innovaciones inclusive en los instrumentos musicales. Las trompetas, bueno, en aquella época no tenían pistones, los cornos no tenían válvulas, entonces
La idea es de que es toda una transformación social y económica, ¿no? que influye en la música, pero bueno, sin demeritar el genio creador de los artistas, ¿no? Pero bueno, por ahí va la idea, ¿no? de brindar pues más líneas de reflexión, ¿no? En torno al fenómeno musical. Sería todo. Cristian se menosprecia con eso de que no sabe de música, sí sabe mucho de música, y no solo de música, también es un sociólogo muy metido en la cosa de internet, de la nueva sociología hecha a través de internet. ¿Cómo se llama tu sitio de internet? Sociología contemporánea. Busquen ese sitio y ahí se van a pantallar tremendamente con los aportes que pone Cristian en su material. De ahí tanto salió este texto, sí. Incorporamos en el libro. Entonces es un material muy interesante. Pues miren, yo cierro rápidamente las intervenciones, simplemente para, en tres palabras, decir cositas muy breves sobre mi texto. Una cosa por la que quiero empezar es que es un texto sobre todo hecho por gente joven, y yo ya no lo soy tanto. A mí me toca ponerme serio y hablar de cosas serias, ¿verdad? Digamos que Armando y yo somos de los decanos, pero yo le gano a Armando en ese sentido, porque esto forma parte de esta juventud enjundiosa que hace este texto. Y mi colaboración habla, quiero preguntarles eso, es del grupo de colaboraciones que enriquecen una aproximación llamada música seria, música clásica, en fin. Y es una colaboración que habla sobre la música clásica germánica, de la tradición alemana, y la música clásica británica. Explicando lo siguiente a partir de una inquietud muy simple. ¿Por qué los Beatles no fueron alemanes? Porque los Beatles pasan a la historia, todo el mundo los conoce, todo el mundo los valora, y ahora se habla de ellos como auténticos clásicos de la música, ¿no? El periodista Catón dice que las cuatro grandes Bs de la música, las tres grandes veces de la música son Bach, no, cuatro, hombre de cuatro, Bach, Beethoven, Brahms y los Beatles. Y bueno, con esa consideración, ahí se abre el asunto de por qué no fueron alemanes. Y mi texto habla precisamente de eso. Hace ver a partir de una nota a pie de página de Max Weber, que en la Alemania de fin del siglo XIX, principios del XX, estaba muy claramente asentada una tradición alemana. Una tradición que era muy brillante, muy importante, y que incluso menospreciaba a otras tradiciones, muy particularmente la británica. En tiempos de Weber, y Weber se hace eco de esa propuesta, se hablaba de Gran Bretaña como la tierra sin música, das Land ohne Musik, ¿no? La tierra sin música en alemán. Y bueno, lo que muestra el texto es que Weber tenía una impresión equivocada de lo que estaba pasando en Inglaterra a partir de su propia investigación. Lo que Weber destaca es que con el desarrollo de las religiones puritanas hay una decaída de las artes británicas en general, entre ellas sobre todo la música. Pero el texto platica a los lectores que los ingleses y los británicos nunca dejaron de gustar de la música, y precisamente hay todo un resurgimiento, no un aniquilamiento, sino un resurgimiento, un bache por el que pasa la música británica y un resurgimiento de la misma precisamente a fines del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. Ya el texto se pone sociológico diciendo que en efecto pues la historia de estas tradiciones musicales es muy interesante y muy significativa. La rica tradición alemana se vio tremendamente perjudicada por las guerras mundiales y los procesos que ellas implicaron, concretamente el surgimiento del nazismo, de una sociedad totalitaria y los grandes problemas que tuvo Alemania para convertirse en la gran nación democrática y moderna que es hoy. En cambio, Gran Bretaña, desde su tradición, más bien sí logró modernizarse de una manera muy interesante. Y esto hizo que, precisamente, su música clásica, su música seria, digamos, resurgiera muy impresionantemente a fines del XIX, a lo largo del siglo XX, ¿sí? Y eso hiciera explicable que hoy tenemos una situación muy interesante, la gran presencia de la música anglosajona en el mundo contemporáneo, principalmente a través de la música popular, pero esa música popular está respaldada por una muy sólida tradición de música clásica británica de la que se habla en el texto. Entonces no digo más, ese es el planteamiento general, y digamos, es del tipo de textos que abordan también este otro tipo de música. De modo que aquí tenemos un mosaico, una visión general, y pues es a lo que queremos difundir con nuestro texto, queremos invitar a su conocimiento, a su lectura, porque toda aquella persona que guste de la música y que quiere enfocarla no desde un ámbito meramente musicológico, sino desde un ámbito científico, social o humanístico, filosófico, aquí tiene elementos de mucho interés. Muchas gracias por su participación y nos quedan 2-3 minutitos para poder atender alguna pregunta que les interesa. Bien, el doctor Armando Sánchez, ¿cómo, desde el punto de vista de la cultura, poder entender Cuba, el movimiento del danzón, el movimiento del mambo, el movimiento de la nueva urbana,
dentro de estas músicas que trascienden, que incluyen mucho el medio. Muy bien, rápidamente. Sí, en efecto, surge en Cuba, en el Oriente, por, digamos, esta síntesis cultural entre las formas europeas, ¿no?, los ritmos de los indígenas, de precolombinos, y el ritmo de los cubanos, ¿no?, junto con los instrumentos. Pero ya adquirió, bueno, finales del siglo XIX, ya para 1925 ya existía el danzón, por ejemplo, ¿no? No es, digamos, la única música, sino, sin embargo, la raíz, la estructura básica del son cubano logra entre los años de 1930, por la crisis internacional, ¿no?, que hubo en ese momento, pues, bueno, Estados Unidos dejó de comprar, entonces hubo mucha migración a la música, los trabajadores cubanos pues fueron para Centroamérica, para Sudamérica, y entonces encontramos, digamos, esa riqueza, esa variedad cultural que hablaba hace rato de esa capacidad de expresión. En México hubo música de danzón, ¿no?, en Quintana Roo, en Veracruz, en Colombia, Argentina, en muchos lugares, ¿no?, en Panamá, en Puerto Rico, con grupos de esos países, con arreglos de esos países, con intérpretes de esos países, e incluso a quienes llegaron ya más adelante a Nueva York, ¿no? Y entonces está el fenómeno de Fania, All-Star y todas las estrellas que bueno, pues ya muchas de esas canciones, se convirtieron también en música internacional, pero sí, digamos, cada una de las regiones de América, de nuestra América, tuvo sus propias expresiones en base al son cubano. ¿Hay tiempo para más preguntas? No sé quién me la va a contestar. Ahora, en alguna parte del libro hablarán acerca del fenómeno de los grupos que están invadiendo el internet, o sea, YouTube, todos esos grupos que con diferentes propuestas, que yo sinceramente veo muchos jóvenes que se casan con un género y veo que yo tengo un sobrino que empiezan a hacer sus pininos y, oye, vamos a conseguir una gaita, ¿cómo? ¿Por qué no se meten a estudiar música? ¿Por qué no? Hay muchos grupos, se forman así y quieren innovar haciendo cosas nuevas, pero sin tener los fundamentos ni los principios para eso. Y también otra pregunta también de que hablaban acerca del reggaetón, la maestra. Y los narcocorridos, también la cuestión de la música de banda, que lo que está en las letras, el contenido de esas letras, que no solamente hablan de machismo, sino de balazos, de amante, etcétera, etcétera. Esos son los dos puntos. Que tú se responda primero a la pregunta y ahorita Ana responde. Bueno, en relación a lo que comenta, me parece que sí es importante, porque estos géneros también tienen esa semántica, ¿no? En su lírica, en sus videos musicales también hablan de una violencia, de un narcotráfico, de una violencia más vinculada precisamente con una narcocultura. Pero me parece también importante aquí resaltar algo que había señalado, bueno, que señalo también en el texto, es que estos géneros musicales precisamente son un reflejo de la sociedad actual en la que estamos viviendo. La música, como decía también Simon Fried, es un reflejo de la sociedad, de lo que estamos viviendo. Y como arte que también es, entonces toma elementos sociales o los contextos en los que la gente vive para también pues mostrar y decir, bueno, esto es lo que hoy día pues nosotros estamos viviendo, no estamos saturados de una violencia.
violencia, sí. Estamos saturados de una sexualidad. Perdón, yo lo escucho involuntariamente en el transporte público y casi siempre me toca escuchar cuestiones de infidelidad. Eso es lo que se está viviendo ya actualmente. Bueno, todo el tiempo se ha estado viviendo, pero ahorita con más frecuencia. La cuestión de la... Se podría decir que es más, quizá ya más común o más cotidiano, ¿no? Que esta, sí. Esta cuestión de, pues en las parejas ya no exista esa idea de el compromiso eterno o el amor eterno, porque es parte precisamente de estos cambios que socialmente pues las nuevas generaciones están viviendo hoy día, ¿no? Entonces, me parece que aquí lo importante es reflexionar no en si eso está bien o está mal, sino precisamente ver cómo hoy día todos estos factores están presentes en nuestra vida cotidiana, están presentes en la música, pero también hay que tener nosotros esa otra parte que señalaba, ¿no? Esa educación para también tratar de comprender y reflexionar que lo que estamos viendo no precisamente es lo que nosotros tenemos que hacer o tenemos que coincidir con esto. Por ejemplo, me viene a la mente un detalle de un colega que él investiga precisamente desde el arte todas estas fotografías provenientes del narcotráfico, es decir, todos los descuartizados, todas las personas, todas las cabezas que arrojan, y él hace una reflexión desde el arte. Entonces, un día también comentábamos, ¿no?, en una mesa, que dice, bueno, yo lo estudio, pero el hecho de que a veces lo estudiemos o lo reflexionamos o lo veamos quiere decir que, bueno, a mí me gusta descuartizar gente o me gusta estar viendo gente muerta y toda violentada, ¿no? Pero entonces, desafortunadamente tenemos que vivir hoy día con este contexto social y también, bueno, a nivel mundial, ¿no?, que vemos una violencia, una discriminación, transgresiones, rechazos, pero hay que tratar de pues comprender que, bueno, pues si eso está ahí, bueno, no necesariamente a veces tenemos nosotros que pues compaginar con eso, o sea, hay que entenderlo quizá como una especie de lo que les decía, ¿no?, de espectáculo, que es lo que a veces hacen, en este caso desde la música, el reggaetón o la banda o los narcocorridos, pues para generar más dinero, ¿no?, más publicidad y más comercio. Bueno, en este primer volumen no hay como tal una reflexión sobre las nuevas maneras en las que se está produciendo música. Para el segundo volumen, y aprovecho para anunciar que estamos trabajando justamente en un segundo libro que se va a desprender de la segunda semana de la música que realizamos ahí en la UAM, sí contiene un artículo en donde justamente se reflexiona sobre la reconfiguración de la industria musical, sobre la manera en la que se está circulando la música, la manera en la que se está haciendo la música, ¿no? O sea, todas estas redes que de alguna manera podemos hacer visibles en los distintos circuitos en donde se toca, por ejemplo, en donde se toca rock, en donde se toca ska, en donde se toca punk, que tiene que ver mucho con la penetración de internet, por ejemplo, el hecho de que en la actualidad es mucho muy barato comprar una computadora, una buena tarjeta de audio y una interfaz, y un grupo puede agarrar y grabarse en el garage. Entonces eso está llevando a nuevas dinámicas y nuevas formas de producción bastante interesantes, que más que hablarnos de una desaparición de la industria musical, nos están hablando de qué manera se está reconfigurando la industria musical, mucho guiados por este concepto del do it yourself, ¿no?, del hágalo usted mismo. Pues más o menos eso es lo que encontramos. Les agradecemos su presencia y los invitamos a comprar el libro Apreciación Sociocultural de la Música, volumen 1, que viene el siguiente. Y para que tengan la colección completa, vayan. Muchas gracias. La Metropolitana en la Filminería 2017.